Hola, hola, buenos días, ¿cómo se amanece? Ya veo que están comentando por allá, buenos días para todos, buenos días desde Florida, Buenos Aires, por allá está México, Colombia, como siempre. Buenos días para todos, acá estamos en directo una vez más, vamos por esas piernas y glúteos, vamos por piernas y glúteos, estilo Tabata también en el día de hoy. Vamos a estar trabajando 30 segundos y descansamos 15 segundos, el mismo tiempo del día de ayer, pero esta vez vamos a estar enfocándonos en piernas y glúteos. Voy a estar utilizando un par de mancuernas que sean medianas, moderadas, ¿ok? Que no sean muy pesadas, pero que no sean muy livianas. Estoy utilizando un par de 25 libras, una sola de 30 y un par de 8 o de 10 libras. En este caso, para terminar con una combinación, unos finishers de piernas y abdomen. Buenos días para todos. Ahora sí estamos en directo. Como les decía, vamos por esas piernas y glúteos. También al final de esta rutina voy a estar anunciando a las personas más destacadas de esta semana pasada, los ganadores. Así que ya ustedes saben, estén atentos hasta el final de la rutina. Buenos días, ya estamos listos. Ok, vamos a empezar con un calentamiento de 20 segundos por ejercicios. Buenos días, Texas. Buenos días, Estados Unidos. Buenos días, Colombia. Estamos listos. Allá vamos con todo. Buenos días desde Colombia y Canadá. Buenos días a todos desde Canadá, ¿ok? Allá vamos con el calentamiento. Ahora vamos a estar utilizando una banda de resistencia que sea bastante flexible, es decir, que puedan estirar. Recuerden siempre mantener el abdomen apretado, hombros para abajo, omóplatos, y vamos a enfocarnos en mover las piernas. Ahora un tip muy importante. Aquí vamos a tratar de sacar un poquito para afuera, solamente un poquito los talones, ¿ok? De esa manera vamos a jalar para afuera para que sientas de verdad ese trabajo en los glúteos. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a colocarnos la banda en los tobillos. Acá. Y vamos por esa música de 20 segundos por ejercicios. Un calentamiento guiado. ¿Listos? Muy bien, vamos de lado a lado. Eso es, abre las piernas lo más que puedas. Eso es, ya comenzamos. Recuerda mantener el abdomen apretado y con una energía positiva. Eso, abre, abre, baja. Ahora vamos a hacer aquí. Uno, dos, mueve los brazos. Ahora quiero que bajes esa pierna de abajo. Estás sintiendo todo el trabajo. Mueve los brazos. Uno, dos. Con energía. Si viniste aquí a entrenar, tiene que ser con energía. ¡Woo! Eso es otro lado. Uno, dos. Uno, dos. Baja, baja. Hala esa liga. ¡Woo! Vamos, vamos. Respira. Ahora hacemos con las dos piernas. Aquí. Uno, dos. ¡Woo! Baja, baja. Esas piernas. Las rodillas flexionadas. Estira la liga. Eso es. Eso es abajo. La sentadilla. Glúteos para atrás, suave. Recuerda siempre empujar con los talones e ir a tu tiempo. Nos quedamos abajo. Uno, dos. Uno, dos. Ay, baby. Quédate abajo. Abre. No subas. Nos quedamos, vamos a hacer al lado, detrás, al lado, detrás. Uno, dos, suave, sube más. Siente de verdad ese trabajo en los glúteos. Otro lado, al lado,
detrás, al lado, detrás. Siente de verdad el trabajo. Uno, dos, uno, dos. Eso es muy bien. Vamos a hacer de lado a lado. Vamos. Tuerce, siente todo el área de la espalda baja, cómo se calienta. Seguimos. Sigue calentándolo todo. Ala, ala. Contrae el abdomen. Squeeze your abs. Eso. ¡Woo! Ok, muy bien. Allá vamos. Una vez más de lado a lado. Vamos a ver hasta dónde llegamos con los ejercicios. Baja. Uno, dos, uno. Ala. Nos vamos con una pierna. Vamos. Uno. Uno. Baja con esta pierna. No te quedes aquí arriba. Baja. Ahí. Pierna, mira. Nada más la pierna mueve. Esta se queda estática. Ahí. Otra. Quédate abajo. Esta no se mueve, no se mueve, no se mueve. Bájame más. Ahí. Ala, ala, ala. Uno, dos, uno. ¡Vamos! Quédate estático, no muevas como yo la espalda baja, ¿ok? Aquí. Uno. Sentadillas. Vamos a ver hasta dónde nos lleva la música. Respira. ¿Cómo se sienten? Esas piernas. Ok, muy bien. Un pequeño estiramiento ahí mismo donde estamos. Vamos a subir. Vamos a recuperar la respiración. Toco abajo. Eso es. Respira. Arriba. Abajo. Eso es. Trata de sacar los glúteos. No hagas esto. Vamos a hacer esto. Ahí. Para calentar esos femorales. Nos quedamos abajo haciendo muellecitos. Eso es. Subimos. Vamos a calentar esos brazos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se amanece en el día de hoy? Ya estamos listos. Allá vamos para nuestro entrenamiento del día. Vamos a hacer unas elevaciones de talones. Buenos días, ¿cómo se amanece? Allá vamos. Vamos a estar realizando 6 ejercicios. 30 segundos, descansamos, 15 segundos. Voy a comenzar con una mancuerna de 25 libras. En este bloque solamente voy a estar utilizando esta mancuerna. Comenzamos con las sentadillas. Voy a agarrar por las dos cabezas. Y recuerden, abdomen apretado. Y el primer movimiento es glúteos para atrás. Y de aquí es que bajamos suave y empujamos con los talones para arriba. No puede haber nada de esto, el torso para adelante, ¿ok? Trata de bajar lo más que puedas y subimos. Voy a tomar agua. Buenos días. Ahora sí, vamos a colocar esa música. Allá vamos. ¿Cómo estuvo ese calentamiento? Allá vamos. Déjenme darle play. Acá. Abdomen apretado.
Vamos. Vamos suave. Torso en el centro. Recuerda ir a tu tiempo. Baja más. Eso es, descansamos. Vamos desplante con una pierna. Aquí, la mancuerna en la misma posición. ¿Listos? Vamos. Torso en el centro. Vamos a trabajar esos cuádriceps. Baja más. Eso es. Allá vamos. Otra pierna. Ahora de aquí abrimos las piernas. Detrás. Ahí es donde está bien. No es acá atrás, ¿ok? Aquí. Listos. Vamos. Suave. Vamos a concentrarnos en ir suave para construir esos músculos. Centro, torso en el centro. Respira. Eso es, descansamos. Ahora, puedes utilizar la mancuerna abajo, aquí o una vez más acá. Yo voy aquí. Aquí, cruzamos. Un poquito diagonal. Solamente un poquito, vamos. Es parecido pero diagonal. Trabajarás un poco más esos glúteos. Torso para adelante y torcemos un poquito. Tuerce, tuerce el torso. Wow. Ese trabajo en los glúteos, de aquí, detrás, cruzamos un poco. ¿Listos? Vamos. Ahora tienes que buscar la posición que te sientas más cómoda y más cómodo. No es muy cruzado, solamente un poquito. Baja. Nos quedamos con el mismo peso, ¿ok? Vamos. Agarra el peso. Nos quedamos abajo. Cerrada. Abierta. Baja más. Movimiento explosivo. Lower. Lower. Open your legs. Ahí. Si lo agarras como yo, la mancuerna es más fácil. Torso en el centro. Recover. Okay. Relaja esas piernas. Buenos días. Sí que se siente. Ahora, ustedes pueden agarrar la mancuerna aquí o la pueden agarrar también aquí cuando hacen los desplantes, ¿ok? O aquí o con la misma mano aquí. Y eso en dependencia de ustedes. Yo estoy agarrando una mancuerna pesada, por lo que aquí se me hace más fácil, ¿ok?
Descansa. Toma tu agua. Buenos días. ¿Cómo nos sentimos? Lo hicimos bien en el día de ayer. Oh, babies. ¿Listos? Les voy a dar otra variación que pueden hacer. Aquí lo vamos a hacer ahora. Si es más fácil para ti, aquí lo puedes hacer. Este es más fácil. This is easier. ¿Ok? De lo contrario, aquí. Baja más. You have to go lower. Excelente en el día de hoy. Baja. Tú sí puedes, baby. Keep going. Tiene que arder. Tiene que doler. Ahora, lo voy a hacer abajo, con la mancuerna abajo, para que vean la diferencia. Recuerden, abrimos las piernas detrás. Aquí vas a sentir que el brazo trabaja un poco, pero el core también está trabajando. Aquí. Mano lateral. Descansamos. Allá vamos a otro lado. Excelente trabajo en el día de hoy, babies. Respira. Nos acomodamos. Vamos. Aquí puedes poner el torso un poco más para adelante y trabajarán más los glúteos. Go, go, go. A tu tiempo, pero sin parar. Fuego se siente. Ahora con la pierna que comenzamos, allá vamos, cruzamos lateral. Aquí se me hace mejor. Vamos. Yo pongo mi barbilla ahí en la mancuerna. Esto me ayuda a tener el torso súper estirado. Baja más. Tuerce un poquito. Twist a little. Con esa torsión. Descansamos. Ahora de aquí, detrás, un poquito detrás, la mancuerna la tengo aquí en la barbilla. Ahora de aquí, tuerce un poquito para esa pierna. Baja más el torso. Babies. Más rapidito. Uno. Rest. Ay, ay, ay. Allá vamos. Agarra la mancuerna que se va el tiempo. Último ejercicio. Give it all. Baja. Baja. Sigue. Recover. Eso es. Vamos abajo. Vamos a estirar esa espalda. ¿Cómo nos vamos sintiendo?
Recuerden que todos estos ejercicios siempre comprometen algo la espalda. Así que es importante mantener el abdomen apretado. ¡Hi! Saludos y bendiciones para todos. Tiemblan esas piernas. Increíble. Yo estoy sudando, mira. ¡Vamos! Se acabó el tiempo. Recuerda hacer la variación que mejor sea para ti, ¿ok? Voy a agarrar la mancuerna ahora aquí. No, me gusta más aquí. Me siento más cómoda. ¡Listos! Baja lo más que puedas. Hasta el piso. Go lower. Ahí. Estamos en esto juntos. Ya la peor parte está pasando. Seguimos construyendo esos músculos. Ahí. Allá vamos detrás. Ahora lo hice aquí. Ahora lo voy a hacer aquí, con la mancuerna por dentro. Torso para adelante. Go. ¡Vamos! ¡Go! ¡Go quiere decir vamos, vamos! Empuja con el talón de adelante, eso es. De hecho, me gusta mucho más la misma pierna y el mismo brazo. Sientes mucho más el trabajo en esos glúteos. En los cuádriceps. Allá vamos. Otra pierna. Recuerden, abrimos las piernas a altura de las caderas. Vamos detrás. Torso delante. Go. Ahí. A tu tiempo. Siente el trabajo. Ahí. Allá vamos. Con la primera pierna. Aquí es mejor. Cruzado, un poquito cruzadito nada más. Go. Vamos. Como les dije, también lo pueden hacer aquí, tocando el talón. Tienes que probar todas las variaciones para ver cuál te sirve más. Baja, baja. Ay. Literal. ¿Listos? Otro lado. Vamos. Suave. Suave, suave. Vamos, no pares. Torso para adelante. Último ejercicio, last one. Yo sé que esto duele. Hasta abajo. ¿Listos? Go. Hasta abajo. Mira, yo pongo la cabeza aquí en la mancuerna. Ahí. Es decir, la barbilla. Y así me mantiene el torso para adelante.
Sigue. Baja, no te quedes aquí, no. Baja. Recover. Ay, bendito. Ese es recover. Allá vamos. Para el segundo bloque. Ahora sí vamos a descansar un poco. Vamos para puros glúteos. Puente de caderas. Respira. Qué bien se siente. Buenos días para todos. Voy a estar utilizando la mancuerna más pesada para el puente de caderas. Aquí. Buenos días. No olvides de compartir para que más personas se unan acá con nosotros. Vamos preparándonos. Recuerda, en el puente de caderas, lo que vamos a hacer es abrimos las piernas, un poquito V diagonal afuera, solamente la espalda alta en el banco, cabeza mirando siempre delante, no arriba. Aquí, la barbilla para adentro, ¿ok? Se nos vamos preparando. Vamos, no bajes tanto. Sube y aprieta, aguanta un segundo arriba. Eso es, tienes que aguantar, tienes que sentir ese trabajo. Aprieta. Aguanta más, vamos. Aquí, ok, voy a cambiar para la de 25 porque ahora vamos con una pierna, only one leg. Lo mismo, pero una pierna, ok. Vamos, sube, puro glúteo, sigue empujando con el talón. Aguanta arriba, uno, eso es fuego lo que se siente, increíble. Aguanta, aguanta. Increíble, ahora la pierna la ponemos aquí, en la misma posición de la otra, cambiamos. Yo me pongo con una cabeza guinde un poquito para abajo, ¿ok? ¿Listos? Enfócate en esa pierna, el talón de esa pierna es el que empuja. Vamos, tienes que aguantarme un segundo arriba. De lo contrario, no sientes el trabajo. Vamos a construir esos músculos. Vamos a levantarlos. La cabeza. Muy bien. Me voy a quedar con esta mancuerna de 20 libras, de 25, aunque está un poco pesada. Desplante en el banco. Vamos. Un poco más intenso este ejercicio. Ve a tu tiempo. Descansa cuando lo necesites. Suave, slow. Tú sí puedes. De esta área, glúteo, femoral. Con mucho cuidado detrás, mira la pierna como la coloco, ¿ok? ¿Listos? No pares, no bajes la guardia. Vamos. Baja más. Vamos, vamos. Muy bien.
Agarro la otra de 25. Vamos para el peso muerto. Deadlift. Aquí. Bien cerquita. Aquí. Baja bien cerquita de las piernas. O también lo pueden hacer con una mancuerna. Aquí. Como mejor sea para ti. Suave. Recover. El recover quiere decir descansamos largo de un minuto. Allá vamos. Dejamos por acá las mancuernas. Buenos días para todos. ¿Quién más está sudando? Ok, muy bien. En este bloque quiero que los movimientos sean lentos, que sean suaves, que sean precisos, ¿ok? Buenos días. Good morning, everyone. Thank you for being here today with me. Buen día. ¿Cómo sería si uso dos mancuernas? Dos mancuernas aquí, acá. No pasa nada. En el desplante, dos mancuernas. Miren esos glúteos. Oh, baby, esos glúteos se están viendo lindos. Vamos, sin perder el tiempo. La mancuerna más pesada. Ready? Let's go. Cabeza. El gire es suave. Aguanta. Aguanta arriba. Ahora bajo pequeñito, sin bajar hasta el piso. Aguántame un segundo arriba. La cabeza no está aquí. Si estás haciendo esto, está mal. Sube. Nos quedamos. Yo me puedo quedar con esta mancuerna o le puedes bajar un poquito. A una pierna. Listos, listos. Suave. Aguanta. Se va a hacer más difícil, más complejo. Movimiento pequeñito. Aguanta un segundo conmigo. Hold. Hold. Respira. Keep breathing. ¡Au! Fuego. Ese a una pierna se siente aún más el trabajo. Increíble. ¿Listos? Allá vamos. Esta pierna nada más está de apoyo allí, ¿ok? No empuja. La de abajo empuja. Tienes que aguantar un segundo y sentirás ese trabajo increíble. Muy bien. Allá vamos. Si tienes unas mancuernas livianitas, usa las dos. Comencé con la pierna izquierda. Allá voy con la pierna izquierda. Vamos. Baja más. Tienes que bajar. También te puedes aguantar de la pared. No pasa nada. Eso es, vamos. Otro lado. Con mucho cuidado. Torso para adelante. Abdomen apretado. Vamos.
suave. Vamos. Ay, ese desplante increíble. Sigue. Que voy a cambiar de ejercicio. En vez de hacer el peso muerto, vamos a caminar delante y detrás. Vamos por esas entrepiernas. Vamos. Puedes hacer también el peso muerto si tú deseas. Yo voy a hacer este. Seguimos. Detrás. Como ya les dije, ustedes pueden hacer la variación que ustedes deseen. Pueden hacer el peso muerto o pueden hacer este. Buenos días, good morning. Ay, toma tu agua. Allá vamos. Aquí estamos en el segundo día, día 2 de este reto de 30 días. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir. Allá vamos. Tercera y última ronda. Tienes que de verdad recuperarte al 100%. Vamos. Recuerda, vamos a contraer arriba. Vamos, que ya comenzamos. No te duermas. Are you ready? ¿Listos, listos? Sube. Aguanta un segundo. Mantente fuerte, empuja con los talones. Sube. Eso es, voy a bajarle de peso para poder hacer más. A una pierna. ¿Listos? Vamos. Eso, una pierna. Suave. Aprieta, quédate arriba. Uno. Siente el trabajo en tu casa. Di, yo sí puedo. Yo voy a mi tiempo. Yo puedo lograrlo. Con la ayuda de Vivi y con el apoyo de miles, podemos lograrlos. Ah, baby, esto es fuego. Me encanta esta variación a una pierna. ¿Listos? Ya estamos saliendo de lo peor. Vamos. Pero tienes que aguantar arriba hasta que sientas de verdad el trabajo. Es movimiento suave, ese aguante, sigues trabajando, no es ir rápido, no. Es sentir el trabajo. Vamos por esa pierna. La primera que comencé a trabajar. Aquí voy con mi mancuerna. Esta es una variación un poco más compleja. Ahora puedes hacer una pequeña torsión. Tiembla, tiembla. Vamos.
pierna, el glúteo tiembla con esta variación. Pero es más compleja, cuidado. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, muy bien. Todo el mundo conmigo. Everybody with me. Vamos a saltar. Let's jump. Ahí. Baja. Hasta abajo. No es hasta aquí. Toca con tus glúteos los talones. Touch with your glutes. Down on the floor. Recover. Tercer bloque. Ahora sí vamos con unas mancuernas súper livianitas. En mi caso de 8 libras. Ok, muy bien. Vamos para piernas y abdomen. Con las mancuernas livianas, una sentadilla, toco delante. Abajo, toco. Buenos días. Que si se suda. Ya estamos saliendo de lo peor, Juana María Gómez Marín. Allá nos vamos preparando. Abajo, toco delante. Vamos. Tenemos que terminar con todo, que sí podemos. Vamos. Trabájame ese abdomen. Okay, muy bien. Nos quedamos abajo. Nos quedamos abajo. Aquí sin subir. Cuando desees descansar, subes. De ahí subimos. Trata de estar lo más que puedas. Bombea esas piernas. Vamos, doble cruzado y subimos. Vamos a darlo todo, vamos. Uno, dos, subo. Vamos. Uno, dos, siente esos glúteos. Baja. Tienes que sudar, se siente increíble. Otro lado. Uno,
2, sube y contrae. Más rápido. Allá vamos. Vamos por esa sentadilla sumo. Vamos. Suave. Trabaja el core. También lo puedes hacer. Uno. Si es mejor para ti. ¡Ah! Sigue. Sigue. Increíble. Nos quedamos abajo. Para esas entrepiernas, vamos a tocar abajo. ¿Listos? Toca abajo. Esas entrepiernas flácidas. Esos gorditos. Uno, dos. Uno, dos. Conmigo. Uno, dos. Faster, faster. Rápido. Recover. Recover, eso es. ¡Ah! ¡Qué bien se siente! ¿Listos para la segunda ronda? Solamente dos rondas más abdominales, ¿ok? Vamos por ese abdomen una vez más en el día de hoy. Sudando la gota gorda junto a ustedes. Respira. A full, estamos a full. Buenos días desde Cuba. Buenos días, Yuji. Qué bueno ver que tengo más seguidores desde Cuba, desde mi querida Cuba. Bendiciones para todos los países hermanos también. Por ahí está Adrianita, Eugenia, Alba. ¿Listos? Segunda ronda. Second round. Vamos, no se me duerman. This is the last one. Listos. Come on, baby. You can do it. Contráeme el abdomen. Aquí unas mancuernas livianitas. Es lo único que necesitamos. Contrae. Twist. Nos quedamos abajo. We're gonna stay lower y no vamos a subir. Respira. Ready. Hasta donde tú puedas, sacrifícate esas piernas. Baja. Vamos, vamos. Tú conmigo, descansa esos brazos. Allá vamos, doble cruzado y elevamos la pierna lateral. ¿Listos? Are you ready? Go. Vamos. Uno, dos, subo.
Otra pierna. ¿Listos? Vamos, vamos, ya casi estamos terminando, saliendo de lo peor. No pares. Uno, dos, sube. Concéntrate, torso para adelante. Ahí. Allá vamos. Puedes quedarte haciendo piñazos aquí. Yo voy con mis mancuernas. Sigo tonificando. Vamos. Descansa cuando lo necesites. Seguimos. Abre las piernas. Sigue, sigue. Keep going to the max. Dejamos las mancuernas allá abajo. Ahora vamos a tocarla. Ay, ay, ay. Qué bien se siente. Último ejercicio. Y vamos por ese abdomen. No pares. Quédate abajo, abajo. Con fuerza, come on. You can do it. Recover. Recover. Allá vamos. Para ese abdomen. Voy a mover. Vamos a estar trabajando un poco más los oblicuos. Eso es, déjenme acomodar. Ahí, todo bien limpiecito. Allá vamos por los oblicuos, ¿ok? Vamos a hacer aquí en plancha regular. Vamos a comenzar torciendo, suave, torciendo. Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Ya estamos finalizando. 6 ejercicios. Solamente 6 ejercicios abdominales. Vamos. No se me rindan. Vamos a tonificar y endurecer. Ahora vamos a ir suave. Suavecito. ¿Ok? Movimiento slow. Very slow. The movement. Touch and hold. Mientras más contraigas y aguantes, mejor, suave. Haz que ese core trabaje, suavecito. Aguanta. Eso es, nos colocamos aquí. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento en esta plancha, ¿ok? Same movement. Ahora, aguanta. Sube el ombligo. Hold. Hold. Aguanta. No estamos trabajando con peso, pero se siente increíble. Suave. Allá vamos para planchas laterales. ¿Ok? Vamos para el lado. Side plank. Aquí vamos a subir las caderas.
Ahora, también puedes hacerlo aquí. Si no eres muy avanzado, si no puedes hacer esta plancha, colocas la rodilla abajo. Aguanta, suave, slow, hold. Hold. Allá vamos para el otro lado. Ahora recuerden, el movimiento es súper lento, ¿ok? Aguántenme arriba, contraigan esos músculos para que de verdad se marquen. Arriba o aquí. Suave. Aguanta. Eso es, excelente trabajo en el día de hoy. Ok, muy bien. Allá vamos. Aquí. Ahora lo que vamos a hacer es subimos para un lado y para el otro. Trata de subir la cadera y torcer, ¿ok? Aquí, tuerce la cadera, tuerce. Tuerce, sube la cadera. Derecha, izquierda. Muy bien, allá vamos. Acá en plancha vamos a torcer caderas de lado a lado. ¿Listos, listos? Contrae el ombligo. Toca el piso. Y sube. Toca y sube. Sube más el ombligo. Aguanta. Recover. Recover quiere decir que ya hemos terminado. Eso es lo que quiere decir ese recover. Quiere decir que hemos terminado, babies. Buenos días para todos. ¿Cómo se sienten por allá desde casa? Mañana vamos con otra super rutina de tren superior y vamos con abdominales de pies, que son los que más a ustedes les gustan. Vamos para ese estiramiento. Buenos días para todos. Todas esas personas que realizaron la rutina, allá vamos para el estiramiento ahora. Bota aire. Amén. Eres la mejor compañera de ejercicios. Los mejores son ustedes. Muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Recuerden que un día tras otro cuenta con su apoyo y con el mío para ustedes. Lo vamos logrando poco a poco. Muchas gracias y bendiciones. Allá vamos para ese estiramiento. Vamos a colocarnos aquí en posición de mesita una vez más. Vamos a relajar, no hay ninguna tensión. Vamos a relajar el cuello de lado a lado. Eso es. Muy bien, vamos a hacer de lado a lado, suave. Siente cómo se relaja todo el área de la espalda baja, los oblicuos. Centro, vamos a hacer círculo lado derecho arriba. Centro, eso es. Vamos a hacer un círculo para relajar todo el área de la espalda, no hay ninguna tensión. Eso es otro lado. Círculos grandes, vamos a masajearnos todo el área de la espalda. Grande. Centro, vamos a contraer arriba. Estiramos. Contrae, estira,
pues centro, vamos a dejar caer las caderas. Estiro largo. Eso es, vamos detrás. Ahora vamos a estirar los brazos. Flexionamos las palmas de las manos. Estira el área de la espalda. Cabeza en el piso. Una vez más, vamos delante. Vamos detrás. Vamos a subir suave por una bolita. Suave. Relaja los brazos, no hay ninguna tensión. Suave, suave. Muy bien. Vamos a colocar la pierna delante, derecha, izquierda detrás. Estira. Aguanta. Muy bien, vamos a abrir la pierna detrás. Alargo. Cuando estemos ahí, respiramos. Respira, vamos delante. Una vez más en el centro. Estira lo más que puedas. Centro, respira. Allá vamos, otro lado. Pierna izquierda delante, derecha detrás. Alarga. Abrimos la pierna de atrás. Respira. Vamos detrás. Sigue respirando profundo a tu tiempo. Delante. Centro. Vamos al centro y bajamos. Suave. Muy bien. Vamos a colocar la pierna izquierda abajo. Derecha arriba. Agarramos. Y ahora nos vamos a sentar. You have to sit on the glutes. And twist. So es torso delante. Siente el estiramiento profundo ala. Eso es, muy bien. Pierna lateral. Siente ese estiramiento en las entrepiernas. Muy bien. Vamos con la otra pierna debajo. Agarramos. Ahora no te quedes aquí. Vamos a sentarnos en los dos glúteos. Alamos. Torcemos. Sigue respirando a tu tiempo. Vamos delante. Ahí. Ala más. La pierna de adelante. Vamos lateral. Bien, centro. Colocamos las dos piernas en el centro. Vamos a alargar el torso. Botamos aire y vamos delante. Trata de bajar lo más que pueda. Go lower. Estiramos. Estira. Saca el pecho. Sube. Boto aire una vez más, vamos a relajar el cuello, no hay ninguna tensión. Subimos. Muy bien, vamos a subir suave, cada cual a su tiempo. Vamos a estirar los cuádriceps. Rodillas juntas.
Otro lado. Eso es muy bien. Abrimos las piernas. Respira. Boto aire. Respira suave. Boto aire. Respira grande. Abrimos los brazos y vamos a darnos un super abrazo que nos manda Vivi. Excelente trabajo en el día de hoy. Vamos a bajar la música. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Déjame poner un poquito más de música, ¿por qué no? Ahora sí terminé como una gallina de pelea, babies. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá en el día de hoy. Dios me los bendiga mucho. Segundo día terminado para todas esas personas. Déjenme poner la luz más para acá. Eso es, terminamos juntos, al igual con mi esposito, una vez más, cumpliendo nuestras metas. La verdad que se siente increíble. Muchísimas gracias a todos por estar por acá. En el día de hoy se sudó, se trabajó. Recuerden que este calendario es progresivo, por lo que vamos a ir progresando, valga la redundancia, en el tiempo de trabajo. Vamos a estar aumentando un poco más de peso, las rutinas quizás se van a ser mucho más intensas. Lo bueno de esto es que cada semana van a ir agarrando un poco más de resistencia, porque van a ir bajando la grasa, y entonces pues no se les va a hacer tan pesado. Van a ver que al finalizar este calendario, si de verdad están de verdad puestos, van a ver muchos cambios, no solamente en el cuerpo, sino también físicamente. Es decir, no físicamente, sino también mentalmente. Se van a sentir mucho mejor con ustedes, más fuertes. Y eso es una de las cosas más importantes. Primero es estar saludable. Más que el físico, es estar saludable. Y estar saludable mentalmente, que es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando somos madre de familia, o somos padres, o tenemos hermanos, o tenemos que cuidar a nuestros padres. La razón que sea, necesitamos estar mentalmente allí fuertes, y creo que con estas rutinas los va a ayudar mucho y también los va a ayudar a tener una mejor disciplina. Buenos días. Buenos días, Adrianita. Buenos días, por allá están todos ustedes. Ok, voy a estar dando los resultados de las personas ganadoras en el día de hoy. Déjenme bajar la música porque yo siempre me estoy fajando con la música. Buenos días, yo siempre me estoy fajando con la música. Yo... Muchas gracias. Ok, he escogido algunos ganadores, las personas que no saben... este reto calendario, que es de un mes, lo estoy haciendo en combinación con mi aplicación. Es decir, estamos trabajando juntos en este caso. Estos videos están disponibles aquí en YouTube y también en la aplicación. Ahora, yo he decidido dar membresías gratuitas a las personas más destacadas que me estén ayudando a compartir en las redes sociales mi contenido, todos estos videos que me estén etiquetando, al igual que en las redes sociales. Cada semana yo voy a estar dando los resultados. Este sábado pasado no pude, pero ya estamos, hoy voy a estar dando los resultados de la semana pasada. Y el sábado voy a estar dando los resultados de esta semana. Recuerden, para ganarse estas membresías realmente tienen que estar destacados, comentando y sobre todo compartiendo en sus redes sociales y etiquetándome para que muchas más personas vean mi contenido. Lo bueno es que en el día de ayer el video se hizo viral. Honey, how many views do we have? Vamos a ver cuántas vistas tenemos en el día de ayer, porque... realmente los videos en vivos nunca obtienen tantas vistas. Déjenme ver. Tenemos 182 mil vistas en videos en vivo. Este es el récord que he tenido yo en videos en vivos. Es decir, casi nunca obtenemos tantas vistas. Es decir, cuando coloco los videos normales, sí. Es decir, hay millones de vistas. Tengo muchos videos con millones de vistas y cientos de vistas.
pero los videos en vivos como tal se hacen un poco más difícil de obtener y ha sido el récord. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir. Por favor, sigan compartiendo para que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias. Ok. En el día de hoy he escogido, y recuerden, esto es semanal, porque en el día de hoy no voy a estar obsequiando membresías anuales, porque las anuales las estoy dejando para las próximas semanas, para las personas que de verdad yo vea que se merecen esta membresía. Recuerden, obtener una membresía anual de Fitness by Bibi es algo, yo diría, bastante grande, es un obsequio bastante grande. Entonces, necesito ver que esas... de hecho, ya tengo personas muy destacadas que yo sé que son ganadoras, pero mientras más personas tenemos, yo voy a estar obsequiando más membresías, ¿ok? En el día de hoy voy a estar obsequiando membresías de 3 meses y he escogido 5 personas. He escogido 5 personas, algunas de Facebook que han sido destacadas en Facebook, y otras acá que también están comentando. Si tú ves que tú eres súper destacada, que estás compartiendo los videos en Instagram, en Facebook, y no viste que ganaste, no te preocupes, que yo tengo la vista al 100%, y recuerden que las mejores membresías van a ser para las personas más destacadas, así que no te preocupes. Aquí tenemos que de Facebook, tenemos a María Medali Yanayaco Valencia, ¿ok? Y una vez más, estas membresías son de 3 meses. Si estás por allá y te menciono, por favor, comenta, pero de igual manera yo los voy a estar contactando a ustedes en las redes sociales y acá también en YouTube. Está Magnolia Lugo Álvarez, que también es de Facebook y es súper destacada también compartiendo los videos míos. Me refiero, no tienen que hacer los ejercicios ustedes y etiquetarme, sino compartir estos videos que estamos haciendo aquí en sus redes sociales y etiquetarme Fitness by Bibi. También tenemos a María Agamés Quiroz. Tenemos a María Andrea Paz, que es de acá de YouTube. Y tenemos a Juana María Gómez Marín. Y me voy a atrever a dar una membresía acá anual en el día de hoy. Y las personas que están todos los días acá en directo, ustedes saben que esta persona es más que merecedora. La iba a dejar para el final, pero se la voy a dar ahora porque yo sé que ella no me va a defraudar. Yo sé que ella está más que puesta acá y es nuestra querida Adrianita Genao. Ustedes, las personas que están acá conmigo, que llevan mucho tiempo, Adrianita me sigue de muchos, muchos años. Siempre está muy activa. Adrianita tuvo una operación y ya está recuperándose y está de vuelta y más que puesta. Así que ya ustedes saben, muchísimas felicidades para todas. María Madelay, Magnolia Lugo Álvarez, María Agamés Quiroz. Es que todas son María. María Andrea Paz y Juana María Gómez Marín. Así que ya ustedes saben, muchas felicidades para todas. Y vamos a seguir compartiendo, por favor, el contenido diario. De acá, ya ustedes saben, nos vemos mañana a la misma hora. Vamos por ese tren superior más abdominales de pies. Ninguna rutina les puede faltar. Si ustedes quieren de verdad tener ese cuerpo súper tonificado, botar esa grasa que está de más, tonificar el abdomen, tonificar todo el cuerpo, bajar esos brazos que están gorditos, pero tonificarlos. Es decir, tenemos que seguir un calendario así como este. Y no sé si en algún momento en este año vuelva a hacer estos videos en vivos. Son muy especiales y son muy cerca de mi corazón, por eso se los estoy compartiendo a mis dos comunidades, es decir, a ustedes acá en YouTube y también en mi aplicación. Dicho esto, no siempre puedo hacer los videos en vivos. Tengo que hacer mis rutinas también para compartir en la aplicación. Así que ya ustedes saben, tómenle mucho provecho a este contenido que está hecho con todo lo que yo tengo en este cerebro. Muchísimas gracias a todos. No me lo creo aún. ¡Felicidades! Yo sabía que tú eras la ganadora desde el día número 1 que comenzamos, honestamente. Pero quería dejarlo para el final, pero dije... Me vino así, dije, no, se lo voy a dar ahora porque es merecedora. Ahora, presten atención.
Yo los voy a unir a la aplicación, pero ustedes todavía no van a estar activas. ¿Por qué? Porque la intención es terminar con este calendario acá y cuando comience el mes siguiente ya ustedes van a tener su membresía activa, ¿ok? Es decir, todavía ustedes van a decir, ay, Vivi, pero es que no puedo entrar todavía. No, la membresía va a estar activa para que le puedan tomar provecho a esos 3 meses luego de que termine esta acá, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Muchos besos y bendiciones para todos mis miembros de la aplicación. Tenemos contenido nuevo que ya voy a comenzar a, es decir, voy a seguir trabajando en ese calendario de aumento de masa muscular estilo gimnasio, estilo gym y casa, que se utilizan máquinas y mancuernas. Y ya ustedes saben, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora. Chao.